cumplir con mi promesa. Yo no entiendo qué es esto. Dije, pará, dije. Si Argentina sale campeón, porque me la... Mi suegra me manda el primer partido. Llega uno de los chicos de la... El segundo partido. Llega uno de los chicos de la producción, Iván. Iván. Mi suegra dice, Flavio, veo por televisión que todos tienen las túnicas, ponete la túnica. Y yo le digo, no me rompa las bobas, no. No querés venir acá. Y por más que uno vaya a otro lugar, mimetizarse con el lugar y todo eso, pará. Aparte, a veces lo veo como hasta un poco ofensivo. Pero bueno, después entendí que a ellos les gusta. De hecho, viste que ayer a Messi le pusieron la camiseta. Bueno, entonces mi suegra me dice, bueno, te la voy a mandar igual, te la voy a mandar, yo te la hago. Porque acá el primer día entramos, la vendían, esta misma, la vendían como $300. Sí, sí, sí. Vos sabés, Emi, que yo para sacarme $300... No, ¿sabés lo que hay que hacerle? Una operación del corazón, más de la tráquea, y traqueotomía. Y encima, sin hablar y... Con el si último. Te la voy negociando un poco, ¿no? Te trae uno de repuesto. Acá conseguí uno de uno que murió el año pasado. Bueno. Escuchame, pero. Tú... Y me dice, bueno, y dije, bueno, si sale campeón me la pongo. ¿Y qué opinás? ¿Está bien o no? Y opino que esta era para un indio que mide un metro. Acá falta un metro de pintura. Bueno, pero ya está. Lo importante es que cumplí. Está bien. Con la promesa. Por lo importante suegra. Es que salió campeón Argentina. Qué locura, Flavio. ¿Qué opinás del Mundial? Te quiero escuchar a vos, Coroniti. Doha me gustó, te dije recién que me gustó. Dije más que Dubái porque Dubái conocí un día y medio. Pero es espectacular. Lo que pasa la es que comida, es de mentira, ¿eh? ¿Cómo es de mentira? No, esto no es todo mentira. El jueves pones en el mapa, compras un mapa en Pelufo, ahí en Corrientes y en Almagro, y no está Cata. ¿No está más? No. ¿Vos decís que esto se lo llevan? Esto viene una... Vienen dos de Bangladesh con dos topadoras, no queda nada. Y también los edificios están vacíos, no queda nada. Quedan 10 árabes que tienen fortuna con 70 minas porque son 7 para cada uno. Te hago la cuenta fácil. Y quedan 15 camellos. Pará, Coroniti, pará. Háblame de la comida, ponele, porque a mí me pasó, voy a comer con Sol y por ahí pedimos... Y primero me traen a mí, ¿y qué pasa? Cuando primero me traen a mí, a los 20 minutos le traen a Sol. Vos ya estás durmiendo la siesta. Yo en realidad, cuando a los dos nos traen la comida al mismo tiempo, yo como en 3 minutos, ella come en 14, ponele, el mismo plato. Imagínate si tardan. ¿Cómo es tu...? Yo hice la porque cuenta. Vos sos el tipo que más rápido come, no, de la República Argentina. Yo tengo esta cuenta, estuve 20 días a 2 comidas por día, son 40 comidas, tardé una hora en comer en total todo el Mundial. O sea, que una hora tardaste en comer. Sí, 60 minutos, 40 comidas, un minuto y medio. Aparte, si me traen antes a mí, yo ya me voy a dormir, me baño, vuelvo y los demás están comiendo. Pero no tienen oficio como los mozos de Albamonte, lo que eran los mozos de Pierino, de Luigi. No entienden nada, hay que repetir 10 veces. Aparte, mi inglés es casi perfecto y no me entienden. No ¿Por sé qué por... no gritaste los goles? El primer gol no lo grité, hice así. El segundo me agarré la cabeza y dije, esto es... Miré a todos gritando. Esto es increíble. El 2-2 me quería morir, ya veía fantasma. Y el 3-2 sí, me tiré con 5 muchachos, nos caímos. Y bueno, me apasiona, pero lo vi fácil. Cuando a vos te gustan las cosas difíciles, a mí lo fácil sí, no me verdad, gusta. En un parecía fácil, entonces vos ahora estás vos así. Viste que pará. Lo de ayer deja una linda enseñanza a los que nos gusta el fútbol. Vos podés controlar un partido psicológica, física, futbolísticamente. Cuando jugás contra un equipo que juega bien, que no significa que juega mejor que vos, que juega bien, que es un muy buen equipo. Porque Francia es un muy buen equipo que ayer, por algo el entrenador ponía, sacaba, sí, porque veía que estaba muerto, que no le encontraba también la vuelta y que evidentemente no iba a perder una final. El costo que iba a pagar de Champ por perder una final no iba a ser así nomás. Iba... Por algo sacó a Griezmann, a Giroud. No se casó con nadie. Pero vos viste cómo en 5 minutos lo que vos podés tener controlado se te va al carajo en un partido de fútbol. Ayer en 5 minutos Argentina quedó knockout. Después se saca de adentro eso que tiene este equipo que por algo llega a ser campeón y otros equipos argentinos no lo lograron. Pero hubo un momento quiebre en el partido. Esa es para mí la reflexión de la final de ayer. Los partidos terminan sí o sí cuando pita el árbitro. Porque lo que te pasó a vos yo creo que inconscientemente también le pasó al equipo. Pero no porque subestimó. Pues parecía como que ya estaba la final. En términos boxísticos. Empezaron algunos boludos con el Ole. El Ole empezaron y había un muchacho que los puteaba todo.
Eso era lo nuevo, ¿eh? El... Lo ¿viste? Nuevo. Porque acá venimos todo el día, acabamos la. Ole o no. Vení. Me gusta. En términos boxísticos, Argentina estaba contra las cuerdas. Tenía que sacar la piña esa de locomotora Castro. Vení porque me interesa. Parate vos en el medio casi. ¿Qué haces, amigo? Por el mic. ¿Cómo hola, estamos? Loco. Amigo, querido. Un gustazo. Hola, maestro. ¿Todo bien? A mí me. A ver, ahí tengo. Yo en general no soy muy partidario de Lole. A ver, ponele. Está jugando Racing con Independiente. Va ganando 4-0. Bueno, ahí le cantás el Lole, pero. Vos vas ganando 2-0. Una final del mundo. Quedan 20 minutos. Tenés a Mbappé en el otro equipo. ¿O no? ¿Coincidís con todos eso? Los fantasmas. Tenés a Mbappé en el otro equipo. 13 minutos, una eternidad. 15 minutos, una eternidad en el ¿pero fútbol. ¿Por qué dijiste que son los nuevos? Y nosotros tuvimos todo el mes bancando a la selección. Y ayer vi pibes que estuvieron todos los partidos con el bombo, que se tuvieron que quedar afuera por gente que venía con guita de... Sí, de allá. No es prejuicio por la plata, no. No. Pero me hubiese encantado que los que bancaron la selección de que arrancó, de que perdimos con Arabia, que nos comimos toda la semana, el que no volvió y Messi y todo eso. No. Me hubiese gustado que estén adentro varios pibes que quedaron afuera. Pero bueno, obviamente, después es un negocio y nada. No le echo la culpa a la AFA a nadie, pero te puedo asegurar que Lole es algo en una. Después le digo, ¿a quién le grita Lole, viste? O mucha gente filmando y vos decís, mirá claro, el partido. No, ya no se aplaude y no se grita nada porque están ahí ocupadas las manos. Es otra de lo que se filma, claro, en el momento va a patear el penal Montiel. Yo descubrí que Sol estaba filmando de abajo, pero bueno, ella ah, pero es... ella puede, no, porque también es algo periodístico. Y porque se dedica a ella, sí. A eso y es su, y es su metier. Pero digo, hay gente que todo el tiempo, viste, para... Te dejo un pensamiento y me voy. Imagínate lo que es, o sea, vos estás afuera de la cancha. Teníamos que cantar, que alentar, que empujar al equipo después del 2-2. Sí. O sea, si para nosotros es difícil cantar estando afuera, imagínate para los jugadores que están adentro y que le hacen un 2-2. Sí, para nosotros es mucho más fácil, ¿entendés? Darle un empujoncito al equipo, que se lo dimos todo el Mundial. Vieja, gracias por la buena. Gracias, hermano. Quería que anden bien. Chau, chicos. Bien. Buen regreso. Es lo que estaba diciendo. Chau. Es un evento de fútbol, es un evento con fútbol. Me gusta mucho lo que dijiste. La música. Faltando 3 minutos y 5, la música. Pero no hay onda de fútbol, no hay onda de fútbol. Y no viví los nervios, no entiendo qué pasó en Argentina. Están todos re locos y yo acá fui a la cancha, hice la fila. Entré, sale el equipo, cantás un poco, no contagia a nadie, no te contagiás. Fue raro el post, ¿viste? Es como que... El post es quedarte, me sentí un poco para mirar, estoy acá, pero todavía no caemos. Pero es un espectáculo, no es, que, no es una cuestión de te abrazás con cualquiera y es como una, que listo, te quedás en tu lugar y la premiación es larga y... Una familia india llegó a los 30 minutos del primer tiempo y encima el pibe gritó los goles de Mbappé, no entiendo nada. Pero bueno, ya está. Qué locura que vivimos, ¿eh? Qué locura, hermano. Estoy arruinado de cansancio, de dormir, del horario. ¿Cuánto gastaste? Una fortuna, es caro. ¿Estás más gordo? Sí, comí todo el día. Y ahora voy a Madrid, ya reservé un... Es feo que te lo digan así, pero no, vengo engordando todo el año parejo. Porque anduve en Europa, a mí me gusta comer, no me interesa más nada que la comida. Y acá fui a comer a varios lugares, al que te tira la sal, que... Yo como rápido, el tipo empezó a tirar la sal, cayó en la mesa porque yo le saqué la... Boludo, ya le había sacado el tomahawk ese que vende. Ah, boludo, ¿cómo? ¿Qué? Sí, el tipo estaba tirando el tipo la sal, hace esa boludez, que es un boludo, vende remera por tirar la sal. Y yo ya le saqué la carne, tenía hambre, digo, tarde. ¿Pero no es buena la carne? Sí, pero costó $170. ¿Pero cómo la hace? La hace medio cruda, por lo que vi. El tomahawk casi crudo, a mí me gusta fuego fuerte por afuera y queda... Y el otro costillar, mucha sola, medio hervido. Nada, nosotros tenemos un país espectacular. Menos la gente, el 60%. ¿Cómo menos la gente? Lo peor que hay es... Yo cuando viajo, lo que menos soporto son los argentinos y los chinos. Yo no quería hablar con nadie. En el subte de ida cantaban... Sí, si nos portamos bien. No, pero no es por portar mal. Me cae mal el argentino que en Argentina de una manera... Pará, que se quiere sacar una foto. ¿Cómo? Sacate vos. ¿Querés sacar una foto a mí? Dale, cobramos $5. Mirá, amor. ¿Con vos? Si estos tipos, firmá, que si estos nos hubiesen pagado por todo lo que... Felicidades. Ah, felicidades. Gracias. Maradona, number one. Maradona. Maradona. The same.
Sí. Yo que se le dije Maradona porque él pensaba que le iba a decir Messi, ¿no? Ahora le cagaste el video. Sí. Bueno. ¿Qué pasa con Arabia Saudita? ¿Es Arabia? Voy a Arim Messi, voy a Arim Messi. Because Saudi you win. Saudi win, then we give you the no sé. Le, nos dio la suerte, nos dio. Que nos dio suerte. Nos dio luck, good luck. Good luck. We give you the luck. Grande. Vamos. Vamos, amigo. Hay un momento donde ya no querés saber más nada, ¿viste? Donde querés juntarte con tus amigos. No, me gustaría cobrarle, porque son una banda. Un millón de indios me dan un dólar cada uno, me voy con un palo en la valija. Pago de ganancias. Así soy medio como para que me digan, vení, te saco una foto. Boludo, abrazo seguro. Es una cosa, nunca vi eso. Menos mal que no está en inglés porque te empiezan a abrazar esto. Good, good outfit. Good. Not original, no score. Ah, es original, original, sí. Original, sí, original. Where best? ¿Eh? Messi, best, no best. Ah, Messi. Ah, la capa de Messi. La capa de Messi. Bien. Este que se afanó un reloj ahí. Ah, no. De GIF, GIF, no. Ah, ahí está. Versace. Versace, ah, GIF. Versace, gimme, gimme. No money, no money. A ver. Es true, chico de puta. Es de segunda ese. Te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes con el corazón. Vos sos maradoniano. Sí. Nosotros los futboleros nos la pasamos comparando, esa es la verdad. ¿No? ¿Viste cuando dicen, no, no hay que comparar? Nosotros comparamos, nos gusta comparar, que tampoco es vida o muerte, no es que estamos preguntando. Es para hablar de fútbol. Y al que no elegís lo cuelgan en la horca, no. Es para hablar de fútbol. Ya está. Sí. Messi lo pasó a Maradona. Sí, Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Pero pará, vos sos muy maradoniano. Lo que pasa es que Messi ganó el Mundial, el Sub-20, los Olímpicos, la finalísima Copa América en Brasil, sin gente, pero la ganó. Ganó acá, me hubiese gustado que no se embarre. Pará, la final del mundo no tiene que ser por penales, terminémosla. Pero entonces, ¿en qué quedamos? No, tiene que ser gol de oro, pero por un tema de que... Pero igual jugó bien, Argentina. Pero mereció... No, mereció ganar a Argentina todos los partidos, con Arabia y todo lo demás. Pero el primer tiempo fue una exhibición de fútbol terrible. ¿Considerás que Messi superó a Maradona? Con Messi este superó porque el tipo en Barcelona ganó de todo y la tecnología te apabulla y te mató. Hoy no a te ver, dicen Maradona, ¿eh? Ya no, casi nadie dice raro. Maradona. Lo de recién que venga un tipo y no diga Messi. Pero Maradona era un hombre más grande. Hoy es tremendo lo de... Lo que pasa que era aferrarse a la victoria también, el 86. También le hizo goles a Inglaterra, a Italia, en partida, la final el tipo... También íbamos ganando 2-0, te empatan y van y da el pase ese. ¿Pero qué decís entonces? ¿Ya está? Sí, sí, porque aparte a Messi le queda un Mundial, para mí no llega, pero hay mucha gente que está ilusionada con 39 años. Tiene un estado físico privilegiado el tipo. Si queda el técnico, quedan muchos de estos pibes, van a quedar, son jóvenes. Yo me ilusiono con a ver si coronamos, porque los demás, hay que ver los rivales también. España, Italia y Alemania, cambio generacional. Portugal, Inglaterra, pecho frío. Brasil, es una desilusión tras otra. ¿Quién va a salir campeón? Te nombré los campeones. Uruguay está mal. Sí, yo soy un visionario. Mirá, muy buena esta copa. ¿Cuánto la pagaste? 1.200 de acá. ¿Son? ¿Cuatro? No, 300 y moneda de dólar. Lo que pasa que quisimos pedir descuento, le compramos 10 al tipo. Porque todo el mundo compra con descuento. Todo el mundo consigue aéreo barato. Todo el mundo, y el único boludo que paga caro soy yo. ¿Dónde están? Acá compran la propiedad de 10.000 dólares. Yo no sé. Yo fui a este a pedirle descuento y se cagaba de risa, boludo. Me dijo, no bajo un centavo. 10 le dije, te compro, porque habíamos juntado. No te bajo nada. Bueno, dámela igual. ¿Qué claro, crees? Lo que pasa es que nosotros tenemos en la cabeza que en otros países arrancan de 1.000 para después vendértelo en 700. Acá los tipos no es que tienen la necesidad, porque acá no estamos en un mercadito de barrio. Este es un mercado pro. Muy bueno. Que andas a ver de quiénes deben ser los locales, debes tener que tener sí o sí no sé. Un sponsor catarí o un contacto con el gobierno. Entonces no van a entrar en la gitaneada nuestra de, ah, no, pero si te compro 10, no les interesa. Son mercaderes los tipos. No les interesa, aparte después se vuelven al país, quedan los 10 tipos que te di, 20 personas. Este vale 300 y pico dólares en Argentina. ¿Qué pasa si llegas a Argentina y te dicen, no, pero te doy 800? No, no.
Lo pagué 300, quiero ganar 1000 limpio. 1400 lo vendo. ¿Por 1400 lo vendés? Que no, esta me la quedo, queda en la historia. Qué lindo tener, ser de un país que 3 días levantaron la copa. No, bueno, Pasarela era el 6, pero Kempe fue el fenómeno, el que hizo los goles, el A10. Maradona el 10, Messi el 10. Lo demás, ¿puedo hablar de algo de, sin discriminar tema nacionalidades? No, no, sin discriminar, yo soy hijo directo de italiano, nací en Argentina. Me parece, Alemania tuvo turcos, polacos, Italia jugó paleta de central, ya con eso la declive, Camoranesi y Trezeguet en Francia, ya quiere decir que no tienen futuro. Estos muchachos de Francia no son franceses, Zidane era argentino. Si nacen en Francia está bien, pero los holandeses eran todos de la isla de Surinam. O sea, déjense de joder, no sirve. Argentina son de acá, los brasileros nacen y juegan en la playa, en los morros. ¿Qué vos decís? Que como que se perdió el autóctono, por así decirlo. Y sí, boludo, ayer no es, escuchame, era una... Ahora, nosotros tenemos una cultura interesante para analizar desde ese punto de vista. Es impensado... Ahí estaba Dembélé con el padre. Es impensado pensar que Argentina puede tener un técnico extranjero. ¡No! Es hasta impensado pensar que Argentina puede... naturalizar a un uruguayo, no, para colombiano, que, no, para que juegue. No, no, pero es, no nos entra en la cabeza. Y festejar cosas sin ajenas. Embargo, los españoles lo hacen, los italianos lo hacen, los franceses lo hacen. Y festejar cosas ajenas. ¿Vos podrías festejar que sale campeón? Nadie. Hungría, boludo, porque lo querés, porque son pocos. Ayer estos tipos todos con la remera. Pero yo decía, no son futboleros. Bueno, ¿y quién es futbolero? Porque en Brasil yo pensé que eran futboleros y hay favelas pintadas de Argentina. No es que no son futboleros, no lo viven como nosotros. Ah, bueno. Nosotros ah, quieren más los equipos, me dijo. No, yo creo que está relacionado. Primero que son 240 millones, entonces puede haber tranquilamente alguno que diga pinto mi calle y pinta su calle. En Argentina somos 40 y además hay como una... ¿Sabés qué pienso que no sucede en Brasil? Vos pintás tu casa, con, no es que viene el de enfrente y te putea, sí, te rompe todo. Acá, si vos pintás de brasilero una cuadra, imagínate pintar Almagro toda una calle con la cosa de Brasil mientras estás jugando el no. Mundial. Y lo matan al te muchacho. Matan, te bueno, matan. Se vive distinto, se vive distinto. No lo podemos comparar todo con Argentina ni tampoco con cómo vivimos nosotros nuestros clubes. Es distinto el seleccionado, es distinto. Hay gente que es hincha de la selección argentina acá. Es jodido comparar eso de los clubes, porque ¿cómo no voy a preferir que River gane Libertadores, Copa del Mundo? Pero estás acá y yo lloré, a lo último lloré, vos lloraste. Yo te voy a decir algo que no es para vender humo. Me emocionó mucho, y me emociona hasta ahora, la alegría de los demás. Meterme en las redes, hablar con mi ahijado y verlo llorar. No, los chicos, esto yo me pongo contento por los chicos, los chiquitos. Pero además todo el mundo, o sea, veo la alegría que hay cuando... Era un diciembre triste. Ahora se usa mucho el filmarse mientras estás viviendo las cosas. Los gritos de la gente, la alegría. Somos un país que necesita un poco de alegría. Yo me abracé con mucha gente. Bueno, te abrazaste con mucha gente. Argentino, desconocido. Con mucha gente argentina acá. Pero mientras te los ibas encontrando, no encuentro tanto. No, esa, no, en la calle no. De... En la calle un vamos, bien, pero no tengo ganas de hablar todo el día. Me gusta hablar con la gente que conozco, porque no. Conocí gente copada, pero no. Me gusta que somos dos neuróticos que hasta incluso cuando Argentina salió campeón nos hacemos problemas, ¿no? Yo estoy pensando en el Mundial que viene, cosas. Que hay que viajar un montón. Viste que... No, porque hoy supuestamente es un día para pan y circo. No, nosotros yo estoy preocupado, por eso tengo un cardio desfibrilador. Nunca te... Ojalá hubiesen nacido como estos que están contentos con un dólar en el bolsillo y eso blanco, sin calzoncillo, sin nada. Ojalá, no puedo, viejo. Nací así, vengo de Italia del Sur. Vivo atrás del dólar, me meto en dólar hoy, me meto en el banco. Antes de lavarme los dientes, me meto en dólar hoy, me meto en el banco. No es normal, ¿cómo querés vivir? Y aparte así? El pedo, porque no vas a hacer un carajo. No, hay que cubrir cheques. No, a ver si lo vendo, los 10, 100 que tengo, no sé qué hacer. No importa, acá todo es caro, no hay que convertir el dinero. El que convierte no se divierte. Esa es una buena frase y hay que disfrutar y esto lo vamos a valorar después. Yo te dije, Madrid, vamos a valorarlo después, River, porque parecía como que era fácil. Ganaste uno, ganaste. Y ahora ya empezó a perder, cada vez vale más. Argentina, si no te mete 4 mundiales, pero yo tengo fe en el que viene. Hoy se valora
porque hacía mil años que no salía acá. Claro. ¿Sabés qué sentí? Se lo decía a los pibes ayer, salvando infinitamente la diferencia, porque yo siempre lo aclaro que a mí lo que me genera mi equipo no es lo mismo que la selección, no. Que no significa que ayer no haya estado feliz y que hoy no esté feliz y que no me ponga feliz que los demás estén contentos. En el 2001, cuando Racing sale campeón, después de 35 años, termina el partido en la cancha de Vélez. Yo me acuerdo que hubo, después de los 4 o 5 minutos de abrazo, de llanto con mi papá, de todo, que es como que te queda como un vacío, ¿viste? Es como que no sabes qué hacer. Como que, ¿y ahora qué? Bueno, listo. Yo sentí algo parecido ayer en la atmósfera y en la energía de la gente, que era como que, bueno, ahora salió campeón Argentina. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué viene? Bueno, listo, ya está. Ahora viene. Ahora tenés que hay que disfrutar. Hay 13-3. No sabemos disfrutar. No, no sabemos. ¿No ves que estoy pensando en el que viene? Y pienso que me hubiese gustado que no esté embarrado el partido con los penales. Vale por penales, pero te da bronca, qué sé yo. Brasil-Italia en Estados Unidos por penales. Andá el tiempo. Argentina había ganado en el alargue con Holanda en el 78 y en el 86 en los 90, pero era ideal el 3-2 gol de Messi el tercero, ¿viste? Vamos. Y eso era extraordinario. Te quiero mucho. Yo también, querido. Vamos, Argentina. El post-mundial, porque ya terminó, con mi amigo Coroniti que se lleva la copa. 1.400 la vendo. 1.400 la vendo. Ah, pero sí. Si la lográs vender por acá, me tenés que dar unos mangos. Bueno, entonces 1.600 le doy dos gambas. 1.600 me doy dos gambas a mí. Chao. Chao. Grande, hermano querido. ¿Todo bien? Vamos, Flavio. Vivimos algo histórico, chabón. Vamos, River. Estos pibes son extraordinarios. Esto vino una vez loco de cuerdo allá en el teatro. Loco de mierda. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Madrid o lo de ayer? Madrid era vida o muerte. Vida o muerte contra una enorme felicidad poca vez. Madrid. Madrid, pero sí. Sí, pero ¿por qué los quiero? Vas a elegir, no, boludo. Pero ¿por qué hay boludos que acá empiezan con que no? Esos son los nuevos 2.0 que nos quieren con la. No, Madrid, ¿qué querés? Si perdíamos con Boca en Madrid no podemos hablar más. Ahí está. Ese es el nuevo público. Fenómeno. Me gusta. Por eso el lo nuevo queremos. Público. Me gusta que segmenten grande por el nuevo público, ¿viste? No gasten maguita. Lo importante es la división, no la división. Ahí está el rezo. Desagradecidos son. ¿Por qué? Tienen que rezar más seguido estos tipos. 5 veces por día rezan. Cada 15 minutos esta gente tiene que agradecer por haber nacido en un desierto que un día un tipo iba a construir la primera casa con una pala a las 10 de la noche porque si no hace calor y se desmaya. Y el tipo con la pala agarró petróleo y mirá lo que son. Todo el día hay que agradecer. Nosotros, yo voy a Necochea, haces así, hay arena, agua, una almeja. ¿Qué era esto? Dejate si no, de joder. Si no encontraban petróleo. Virrey del Pino, José León Suárez, Budge, Caraza. Boludo, pará, de verdad.